Entrevista Memo Armenta 3, 2, 1. Bueno, pues Memo, un fin de semana que se logra una barrida, que se recupera el primer lugar. Y desde el punto de vista del manager de Indios, ¿qué significa haber logrado esto? Sí, es muy importante tener rachas como la que tuvimos ahora el fin de semana, regresar a la senda del triunfo, al primer lugar, ver un pitcheo pues dominante independientemente del equipo, si es un equipo que está en el sótano. Muy buen retorno de Jesús Huerta y pues bueno, esperemos la semana a partir del jueves para cerrar de manera sólida y agenciarnos este primer lugar como primer objetivo y pues estar listos para el playoff. Sin duda, Venados de Madera, que matemáticamente no tiene seguro su puesto en playoff, va a ser un buen sinodal para el equipo de Indios, para lo que vendría a ser ya la primera parte de playoff. Sí, pues ellos van a buscar victorias y jugarnos como en playoff, porque también no, todavía no matemáticamente, como lo dices, no están seguros. Pero también Indios busca el primer lugar, así que nosotros nos iremos de la misma forma, como un juego más, un juego donde tenemos que obtener la victoria el jueves, y pues con nuestro mismo rol de pitcheo, nosotros estamos preparados y listos para agenciarnos el primer lugar. A lo largo de 9 fechas has estado hablando del tema de ajustes en todas las áreas, Memo, tanto a la ofensiva con los muchachos en el bateo, a la defensiva, aquel juego, pues que no se olvida, donde se cometieron cerca de 7 errores, y en el tema del pitcheo. ¿Todavía vienen más ajustes? Sí, bueno, estamos como lo vieron en esta serie, un equipo mucho más dinámico, con Aldo Salinas consolidándose en esa posición de entrar y apagar o preparar juegos para que venga nuestro picheo de últimas entradas. Lo seguiremos manejando de la misma forma y pues la grata sorpresa de Diego Ramírez, que se ha ganado un lugar en el 9 inicial. Y pues esos son los ajustes, además de que técnicamente pues seguimos trabajando y estamos trabajando muy duro con los bateadores para seguir mejorando y estar preparados para ser efectivos, contundentes. Que para terminar, Memo, ¿qué mensaje le puedes enviar a la afición? Ahora en las redes sociales, muchos managers, todo el mundo opina de que Indios es lo mismo, primer lugar, y que después playoff otra cosa.